Inicia Zona A, Consejo de Representantes de la Ciudad de Villa Carlos Paz. La cumbre, el encanto de lo natural. Yo estudié arquitectura, en las vacaciones salía Perú, Ecuador, hasta Centroamérica, por ahí. Hacía fotos de lugares históricos, escribía artículos, los vendía y con eso me pagaba un poco la carrera y un poco el próximo viaje. Yo empecé con blanco y negro siendo documentalista. Me fui a vivir a Estados Unidos, a Nueva York, y ahí me dediqué profesionalmente a la fotografía. Después busqué el área de flora y fauna, que sé que no hay gran cosa de competencias. Y bueno, trabajando en Estados Unidos, aprendí la mejor de las enciclopedias, y en Nueva York nada menos, la mejor enciclopedia de la enseñanza, porque de pronto me encontré con respeto profesional, me encontré con profesionales que de pronto me dieron un aporte increíble en cuanto a los valores de lo que es la fotografía. Fotografía es una sola. Desde que se inició hasta hoy, siempre es una sola. ¿Qué cambiaron? Los soportes, la forma de presentarla, la forma de manejarla. O sea, yo trato de llegar con ese tipo de material a mostrar lo que realmente tiene la naturaleza y que de pronto a veces, por ignorancia, por desconocimiento, porque no llama la atención o porque de pronto no es la onda del sujeto, no se aprecia tanto. Los chicos en la escuela se vuelven locos cuando ven los escorpiones, ven la pelea del escorpión o cuando se aparean, cómo se agarran con las pinzas, ¿no es cierto? Y eso son simples fotografías, porque si uno pasara la escena de la filmación es mucho más impactante. Pero la fotografía detenida permite ver detalles, ¿no es cierto? E incursionar en muchos puntos que a veces la película en sí se pierde por el mismo desarrollo, ¿cierto? En este momento estoy trabajando con el libro de aves en dos idiomas. Terminé el de flora de la provincia, el de fauna de la provincia, y quiero terminar ese de aves por ahora. Estoy trabajando bastante fuerte en ese punto. En la fotografía, para mi caso, la producción independiente me implicó todo, hacer todo yo mismo, hasta la elaboración de los libros. Me saco de la dimensión humana, la antropoide, y me voy a la dimensión de la naturaleza. Y eso es la comunicación que yo puedo hacer con la cámara fotográfica.